La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día te ofrecemos un espacio, un lugar sagrado para comunicarte y conectarte con Dios. Y hoy, queridos hermanos, el texto que hemos escuchado de servir al Señor, de especialmente morir como el grano de trigo, nos enseña algo importante. No todos los granos de trigo germinarán. Sin las condiciones correctas, un grano permanece inactivo y nunca cargará frutos. El grano necesita sol, lluvia, nutrientes antes de comenzar a crecer. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿es mi vida inactiva o estoy alimentándola para que rinda una abundante cosecha? ¿Qué necesita morir en mí para que yo viva más plenamente? Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que Jesús sea visto y comprendido desde la dinámica de la muerte y la resurrección. Las dos juntas, nunca separadas. Para poder dar frutos, un grano de trigo debe caer en la tierra y morir. Esto es exactamente lo que hará Jesús. Él entregará su vida a través de su sufrimiento y muerte en la cruz, solo para elevarse otra vez en una nueva nueva que tú y yo hemos recibido en el bautismo. Ahora bien, cerremos preguntándonos, ¿dónde está esa vida nueva que recibiste? ¿Es cristiana, es humana, es fraterna? ¿O aún le falta morir a muchas cosas, especialmente muchos pecados y tentaciones? No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.